De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Ahí hay diferentes dones, se llaman dones funcionales, porque a través de estos dones es que funciona la iglesia, funciona una organización, funciona un equipo de trabajo. Si un don de esto falta, entonces las cosas no van bien. Así que en esta mañana no quiero menoscabar ningún don de eso, todos son importantes. Por ejemplo, cada vez que la iglesia es atacada por una falsa doctrina, necesita un maestro, alguien que trace bien la palabra de Dios, alguien que sepa bien la solidez de la doctrina. Cuando un líder tiene una gran visión, necesita gente con el don de dar, porque cómo hacer construcciones, llevar adelante visiones o emprender misiones en el extranjero si no hay dinero. Así que el don de dar también está allí. Y cuando el barco está a punto de naufragar, que se está hundiendo y está amenazando una división, siempre necesitamos una persona con el don de misericordia para que venga y nos abrace, nos ayude y haga que todo vuelva a la calma. Así que el don de profecía, de enseñanza, de dar y de misericordia son sumamente importantes. Pero en esta mañana yo quiero dedicarme a hablar un poco acerca del don de liderazgo. Del don de liderazgo. Cada vez que uno lee este pasaje, necesita comprender algunas cosas. Y una de las cosas que necesita comprender es que no todo el mundo es líder. Porque no todo el mundo posee este don. Por la gracia de Dios, y no sé qué criterio usa, se lo da a algunas personas. Algunas personas tienen este don maravilloso de liderazgo. En el versículo 8 dice, en la última oración dice, el que preside, hágalo con solicitud. Y si uno ve otras versiones, diferentes versiones, por ejemplo la versión nueva, versión internacional, dice, el que dirige, hágalo con esmero. Y la nueva traducción viviente dice, al que Dios le ha dado la capacidad de liderar, tome su responsabilidad en serio. Así que algunas personas han sido seleccionadas para liderar. Dios les ha dado ese don, como a otros el don de servicio, como a otros el don de misericordia, como a otros el don de dar, o el don de la profecía, o el don de la enseñanza. Dios en su gracia, y no sabemos qué criterio usa, elige a algunas personas para liderar. Pero la Biblia también dice cómo debe hacerlo. Porque la Biblia dice claramente que una persona a quien se ha dotado con el don de liderazgo debe hacerlo con solicitud. Debe tomar su responsabilidad en serio. Debe entender que Dios en su gracia le ha dado un regalo y que él debe preocuparse para llevar adelante ese don. Mucha confusión dentro de la iglesia acerca de esto. Todos quieren liderar, nadie quiere un don de servicio. Los dones de enseñanza o de misericordia no se toman muy en cuenta. Pero para que esto funcione bien, cada quien debe saber cuál es su don y debe desarrollarlo para el beneficio de la iglesia y la gloria de Dios. Si una persona tiene el don de liderazgo, debe hacer algunas cosas. Primero, debe buscar una visión. Debe buscar una visión. Debe entender qué es lo que Dios quiere hacer a través de él. Porque si una persona presume que tiene el don de liderazgo, o de repente está hablando acerca de esto y no ha tenido una responsabilidad directa de Dios para hacer algo que beneficie a la iglesia, que cambie el mundo, que adelante el reino, esa persona todavía no está liderando. Así tenga el don de liderazgo. Así que lo primero que necesita es tener una visión, tener una visión. Más adelante voy a explicar esto, ¿verdad? Esa persona debe establecer metas claras para alcanzar esa visión.
visión. ¿Cuántas personas tienen sueños, tienen ideas, quieren desarrollar trabajo, pero nunca logran hacer nada porque no han establecido metas claras para conseguir lo que Dios está poniendo en su corazón? Eso es lo segundo que tiene que hacer un líder. Lo tercero es que esa persona, si quiere alcanzar su visión, tiene que movilizar el cuerpo de Cristo. Nadie va a alcanzar una visión dada por Dios solo. Por eso hay que desarrollar equipos de trabajo y hay que tener criterios para elegir las personas que nos van a ayudar. Pero cualquier persona que haya sido dotada con el don de liderazgo necesita movilizar el cuerpo de Cristo. Necesita movilizar el cuerpo de Cristo. Y seguro que Dios le va a dar esa habilidad para hacer esto. Lo otro que tiene que hacer es que debe tener la capacidad para vencer los obstáculos. Porque todas las cosas que valen la pena hacer en la tierra van a tener sus obstáculos. Alguien quiere llegar y hacer algo sin tener ningún inconveniente, o tener todos los recursos, o que el equipo esté listo, pero no es así, no funciona así. Si Dios te da una visión, siempre van a haber obstáculos. Pero si eres un líder, debe tener la capacidad para vencerlos. Pensemos en Noé. Construir un arca para salvar al mundo. ¿Ustedes no creen que se enfrentó con muchos obstáculos? O Abraham, tener una familia con una esposa estéril. O José, gobernar una nación. Obstáculos, obstáculos. Siempre van a haber obstáculos. Pero si una persona ha sido dotada con el don de liderazgo, Dios le va a dar la salida y él podrá lograr aquello que Dios ha trazado para él. Aquí tenemos el asunto del liderazgo. Antes de seguir adelante, quiero aclarar bien esto. Quiero que entendamos esto de la visión, porque algunas personas creen que la visión tiene que ver con sus beneficios personales o con conseguir recursos para él, o sacar una carrera, o construir una casa, o comprar un carro de paquete. Pero cuando hablamos de visiones del cielo, debemos entender que por lo general no tiene nada que ver con nosotros y nuestro beneficio personal, sino con la gloria de Dios y el beneficio de la gente. Necesitamos entender eso, ¿verdad? Porque de repente uno, ¿cuál es tu visión? ¿No? Comprando un carro, ¿no? Eso no es una visión, no tiene mucho que ver con el reino, al menos que ese carro sea para movilizar a la gente o para ir a emprender una misión en otro lado. Pero las visiones del cielo tienen que ver con la predicación del Evangelio. Eso es lo primero que necesitamos entender. Las visiones que vienen del cielo tienen que ver con la predicación del Evangelio, con que se rescate a los perdidos, con que se disipule a los creyentes, con que se sirva a los pobres, con que se cobija a los desamparados. Y lo más importante, Dios debe llevarse la gloria por todo. Eso es lo que tiene que ver con las visiones. Se habla mucho acerca de esto, pero la gente está confundida, porque siempre esa parte egoísta quiere el beneficio personal. Pero vean todas las personas en el Antiguo Testamento y los héroes del Nuevo Testamento y también los héroes de la historia. Siempre pensaron en la gloria de Dios y el beneficio de la gente. Si es una visión de Dios, tiene que ver con esto, con el reino, con adelantar el reino, con salvar a los perdidos, con discipular a los creyentes, con servir a los pobres, con cobijar a los desamparados, y no tiene nada que ver con el beneficio de una persona. Tiene que ver con la gloria de Dios y la gente. El otro asunto que necesitamos entender es la vitalidad de la iglesia. La vitalidad de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia efectiva? ¿Qué hace una iglesia efectiva? ¿Cuál es ese factor dominante? ¿Por qué algunas iglesias se desarrollan y otras mueren? ¿Por qué uno deja de ir a una iglesia por un tiempo y cuando regresa hay una iglesia floreciente y líderes llenos de entusiasmo? ¿Y por qué uno va a otras iglesias y entonces ahí hay como un funeral? ¿Por qué razón una iglesia que tiene tanto tiempo en un sitio
recibe frecuentes visitas y de repente viene cualquier otra persona y funda una iglesia en la esquina y comienza a llenarse. ¿Qué es lo que le da vitalidad a una iglesia? ¿Qué es lo que hace que las iglesias desarrollen un cielo ilimitado? Necesitamos entender cosas, dos cosas. Primero, todo tiene que ver y fluye desde la mente de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, y luego que dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que todo fluye de la mente de Dios, en la capacidad de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Pero también tiene que ver con líderes efectivos. Porque Pablo está diciendo: yo sembré y Apolo regó. Si Pablo no siembra y Apolo no riega, Dios no puede dar el crecimiento. Necesitamos entender que el factor dominante aquí es el liderazgo. Es el liderazgo. Y aquí quiero lanzarle un reto. Si la iglesia no está creciendo, esa iglesia que usted está liderando, ¿quién es el culpable? Bueno, es una pregunta retórica, algo así como para que no la responda tan duro, ¿verdad? Pero necesitamos entender que la vitalidad de la iglesia viene de Dios y del líder, de Dios y del líder, y que Dios está interesado en que la iglesia crezca, pero que si la iglesia está estancada, alguien es el culpable. Y necesitamos líderes diligentes, líderes diligentes. Algunas personas están confundidas y piensan que el crecimiento de la iglesia o ese fervor de la iglesia viene por la ubicación. Así que ahorita estoy plantando una iglesia en Cocorote, es un municipio de Yaracuy, y varias iglesias que estaban ahí fueron mudadas para San Felipe, porque los pastores piensan que el crecimiento de la iglesia depende de la ubicación. Y no vamos a negar totalmente esto. Una iglesia bien ubicada tiene más esperanza que una iglesia que esté en aislada. No vamos a negar totalmente eso. Pero hay iglesias que están sumamente bien ubicadas y están muriendo. Se están cerrando. Y hay iglesias que están en áreas rurales, apartadas, y están creciendo. Así que necesitamos entender que el asunto no es solo la ubicación, que no tiene nada que ver con estar en un sitio especial, aunque si esto es posible está bien, pero que eso no es el factor dominante para que una iglesia crezca. Tiene que ver con Dios y el liderazgo, con Dios y el liderazgo, con Dios y el liderazgo. Ahora mismo allá en Yaracuy hay un pastor que se llama Manuel y su esposa se llama Maritza. Ellos están pastoreando en un área rural apartada donde hay una iglesia que tiene más de 40 años. La zona se llama Los Sureros. Han habido pastores tras pastores y la iglesia estancada y en muchas ocasiones retrocediendo. El pastor Giovanni Zambrano, que algunos de ustedes lo conocen, decidió enviar a esta pareja para allá. Nosotros predicamos hace un mes y la iglesia no cabe la gente. Está full. Están vendiendo comida, están haciendo cosas, están construyendo, están avanzando. ¿Qué hace la diferencia entre este tiempo y el otro? El liderazgo. El liderazgo, no la ubicación. La iglesia sigue estando donde ha estado durante 40 años. Pero ahora tiene un hombre visionario, alguien que está trabajando. Algunas personas le atribuyen el crecimiento de la iglesia a la denominación, y nosotros sabemos que eso no es verdad, porque hay iglesias bautistas que están creciendo, pero hay iglesias bautistas que están retrocediendo. Hay iglesias metodistas que están creciendo y otras están retrocediendo. Y lo más práctico para nosotros es que en las asambleas de Dios hay iglesias que están creciendo y otras que están retrocediendo. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con instalaciones hermosas, buena música o una enseñanza y predicación majestuosa, aunque no vamos a descalificar esto. Tiene que ver con el liderazgo.
La semana pasada fui a una iglesia pequeña y el pastor, después de haber predicado tres veces, me dijo: pastor, yo no puedo predicar. Ese pastor de esa iglesia no predica. Predican los líderes. Hermano, yo no me siento cómodo. Pero la iglesia le está creciendo, porque él está desarrollando un buen equipo de trabajo. Necesitamos entender todas estas cosas. No queremos menospreciar la predicación, no queremos menospreciar la ubicación, no queremos menospreciar la buena música, pero necesitamos entender que si una iglesia va a crecer, se va a desarrollar, se va a multiplicar, necesita líderes diligentes, trabajadores, personas que tengan una visión clara y que sean apasionados, que sean apasionados. Esas dos características, visión clara y pasión. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión? Es simplemente el futuro preferible de Dios. El futuro preferible de Dios, lo que Dios quiere para el futuro. Y usted necesita saber eso. Ahora mismo nosotros allá en el distrito, pensamos que Dios quiere que construyamos un complejo grande para nuestro distrito, y acabamos de comprar una hectárea y media de tierra. Estamos cercándolas y estamos construyendo una casa de tres pisos. Y de repente algunas personas piensan: ahora la construcción está difícil, no se consigue cabilla, no hay cemento y esa serie de cosas. Pero si Dios nos da una visión, Dios nos mostrará el camino. Y ahí estamos trabajando, estamos trabajando. La visión es el futuro preferible de Dios. ¿Qué quiere Dios para el futuro? Que esa iglesia permanezca estancada o que se desarrolle y sea relevante. Otra persona dijo que la visión es una fotografía del futuro que produce pasión. Es mirar hacia allá y decir: yo quiero ese lugar. Y los líderes deben hacer, cada líder, cada pastor debe saber en su mente y en su corazón qué es lo que Dios quiere, hacia dónde nos está llamando, qué vamos a lograr. Nos está dando un cielo ilimitado, nos está dando recursos, nos ha dotado con dones. Pero la Biblia dice que los líderes deben liderar con solicitud. Y ahí necesitamos el trabajo. Un hombre llamado George Vanna dijo que una visión es una clara imagen mental de un futuro preferible impartido por Dios a sus siervos. Es una clara imagen mental. Los líderes pueden verlo. Moisés veía la tierra. Abraham veía una familia y veía una tierra. José veía un mundo diferente. David se sentía sobre el trono de Israel. Y los líderes deben liderar así. Una visión. Allí comienza todo. Allí comienza a desarrollarse la obra del Señor. Cada líder debe tenerlo. Ustedes deben buscarlo. Un hombre llamado Billy Hyland dijo que la visión es el arma más poderosa en el arsenal de un líder. Algunas personas quieren tener primero recursos. ¿Y cómo lo hago si no tengo dinero? Pero no, Dios nunca le va a dar dinero, le va a dar una visión. Y el dinero va a seguir la visión. Lo más importante no es el dinero. Hay personas que tienen dinero y no están haciendo nada. Lo tienen guardado. Hay iglesias que tienen grandes cuentas. Pero hay personas que sin dinero están alcanzando grandes propósitos. Porque lo importante no es el dinero, sino la visión. Si tienes visión, el dinero va a seguir la visión. El dinero va a seguir la visión. Billy Hyland dice: la visión es el arma más poderosa de un líder. Quítenle la visión a un líder y le arrancarán su corazón. Necesita saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a hacer con esta zona? O con estas zonas, porque hay dos, ¿verdad? ¿O qué vamos a hacer con este distrito? ¿Cómo vamos a capitalizar todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿O esa iglesia que está comenzando, hasta dónde va a llegar?
Pero si eres el líder principal de la iglesia, o de la organización, o de un equipo de trabajo, necesitas tener una visión. Necesitas tener una visión. Yo llegué a Nirgua hace 10 años. Habían 12 personas, unas entradas como de 20 o 30 bolívares, y una gran deuda con el pastor saliente. Cuando yo vi aquello, me abrumé un poco, como que no es el sitio que quiero para mí. Pero gracias a Dios por mi esposa, ella me dijo, vamos a quedarnos aquí y vamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar, construimos una iglesia de dos plantas, la parte de atrás, Alexa ha estado con nosotros ahí. El presupuesto de 20 bolívares pasó a ser un presupuesto millonario, y donde habían 12 personas, ahora se sientan 120, y levantamos dos iglesias más. Comenzamos un comedor para alimentar a 30 ancianos gratis. Y la bendición de Dios fluyó. La bendición de Dios fluye cuando una persona tiene una visión. Necesitas tener una visión. Todos los líderes tienen algo en común. Tienen una visión. Noé tenía una visión, era construir un arca. Abraham tenía una visión, necesitaba un hijo y una tierra. David quería gobernar la nación y Jesús quería redimir al mundo. Y Pablo quería predicarle a todos los gentiles. ¿Y usted qué tiene? ¿Cuál es su visión? ¿En qué está pensando? Algunas personas dicen, hermano, mi visión es que me lleven a una iglesia que ya esté constituida. ¿Qué es su visión? ¿Qué es su visión? Quiero dejar esa pregunta allí. Quiero hablar también de pasión. Porque una persona puede tener una visión, pero si no tiene pasión, la visión se muere. Porque la pasión es el combustible que mantiene viva la visión. Necesitamos pasión. Yo puedo darle miles de ejemplos acerca de esto, pero quiero solo escoger el de Pablo. Algunas personas que han estudiado conmigo, sobre todo metodología bíblica, no sé si la hermana Nidia estudió conmigo metodología bíblica. Sí. Exégese. A veces hablo de este ejemplo porque para mí es maravilloso. Yo quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 18 y vamos a tener unos cuatro capítulos. No vamos a leerlo todo, solamente vamos a ir saltando porque si no se me van a dormir aquí, ¿verdad? Pero quiero que ustedes puedan sentir la pasión de Pablo. La pasión de Pablo era algo extraordinaria. Si usted divide este libro de los Hechos en grandes segmentos, uno sería desde el 18 hasta el 21. Desde el 18 hasta el 21, ¿verdad? Solamente quiero para que ustedes lo vean. Miren, en el capítulo 18, el apóstol Pablo funda una iglesia en Éfeso. Creo que es la mejor iglesia que fundó. He leído muchas veces el libro, la carta a esta iglesia, y creo que es una de las mejores iglesias que fundó. Esta iglesia era una iglesia efectiva, se estaba desarrollando, creciendo. ¿Saben quién era el copastor de la iglesia que estaba en Éfeso? Apolos. Son ideas mías, mientras estudio, ¿verdad? Pero Apolos está ahí trabajando, así que los domingos en la mañana, cuando Pablo lo predica, Apolos lo sustituye. La gente se alegraba. No es como en algunas iglesias que cuando el pastor no va, nadie va. Dice, hoy no va a predicar Pablo, hoy va a predicar Apolos. Y todo el mundo estaba contento porque Apolos era tremendo predicador. Las finanzas están creciendo, la iglesia está avanzando. Pero de repente el apóstol Pablo recibe un nuevo llamado de Dios. Y es que abandone la iglesia que está en Éfeso y que vaya a Jerusalén. ¿Cómo se siente cuando está en un sitio donde todo está funcionando bien y Dios, que tiene un gran sentido del humor, le dice que se vaya? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Y sobre todo aquí, ya van a ver. Así que si ustedes leen 18:21, vamos a leer algunos versículos así, rapidito, ¿verdad?
Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, dice, y zarpó de Éfeso. Se fue de la iglesia que está en Éfeso, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 19, versículo 21, el resto tienen que leerlo en sus casas, es la tarea para la casa, ¿verdad? Pero 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso, ¿dónde? 19:21, en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dice, y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, pero va rumbo a Jerusalén. Rumbo a Jerusalén. Capítulo 20. Y allí comienza el drama. Si tienen abiertas sus Biblias allí, van a ver el drama de Pablo. 20:19 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿dónde? En Jerusalén. Así que recibe un llamado para ir a Jerusalén, pero no era algo fácil. Se encuentra con algunas barreras en el camino, pero la pasión de Pablo era tan grande que sobrepasa todo. Sin pasión no se pueden llevar adelante misiones. Hay personas que quieren cosas, pero no tienen pasión, no tienen ese combustible. Y se quedan, van retardando todo. Pero Pablo no es así. Recibe el llamado para ir a Jerusalén. E inmediatamente va. Pero en el camino, en el versículo 21 del capítulo 20, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Parece que la pasión ya era más grande, el grado estaba subiendo, y dice, yo estoy ligado al espíritu y así voy para Jerusalén. Pero de repente él dice, sin embargo, yo, sin saber lo que allá me ha de acontecer, versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Así que recibe un llamado de Dios, pero el Espíritu, el mismo Espíritu que le dice que vaya a Jerusalén, le dice, pero mientras vayas a Jerusalén, lo que te esperan son... ¿Qué hacemos ahí? Dios te está dando una nueva visión. Te está dando un nuevo norte. Te está diciendo que hagas algo. Pero a la vez que te está llamando, te dice, pero mientras logres eso, te van a meter preso, te van a golpear, vas a tener personas en tu contra. ¿Y qué haces? Se necesita pasión. Aleluya. Se necesita pasión. Pero esta no es solo la vez, la única vez que Pablo recibe una advertencia. Leamos el capítulo 21, por favor. Versículo 4. En su viaje a Jerusalén, dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu. ¿Qué le decían? Entonces, el Espíritu le dice, te esperan prisiones y tribulación. Se encuentra una serie de discípulos, se reúnen con usted y dice, por el Espíritu, le decían, no subas a Jerusalén. ¿Y ahí qué hacemos? El otro día estaba hablando con un hermano y le pregunto, me dice, lo que pasa es que esos discípulos eran carnales. No, no eran carnales porque le están hablando por el Espíritu. ¿Ah? Había madurez. Yo le dice avanza, bueno, y entonces aquí le está diciendo que se detenga, que no va
¿Y a quién le obedece? ¿A los discípulos que le están diciendo esto? ¿O al Espíritu que los había llamado para ir a Jerusalén? Bueno, piensen en eso, ¿verdad? Yo tengo varios tiempos leyendo esto y todavía me falta un poco de discernimiento para comprenderlo todo, ¿verdad? Algunas personas dicen, lo que pasa es que Pablo era un desobediente. Yo no creo que Pablo nunca haya sido un desobediente. Creo que lo que tenía era una gran pasión que sobrepasaba todo. Si él recibió la voz del Espíritu y él la comprendía, la conocía bien, entonces él estaba dispuesto no solamente a sufrir cárceles, sino a morir también. Y eso se llama... de valor. Sí. Ahora, en este mismo segmento, ajá. ¿Y aquí qué era? Bueno, necesitamos leer más este pasaje, necesitan leerlo, ¿verdad? Porque si nosotros leemos el versículo 8, podemos sacar una deducción. Dice, ¿qué dice el versículo 8? 21:8. ¿Qué dice? Al otro día. Eso quiere decir que aquellos discípulos no lo convencieron. Se quedó a dormir. En la noche hubo un devocional. Y en el devocional los discípulos le están diciendo, no subas a Jerusalén. Pero dice, pero al otro día, ¿qué hizo Pablo? Sigue a su ruta. Pablo, cuando estaba, fuimos a Cesarea y estando en casa de Felipe. Ok, ahí comienza otro episodio. Y yo quiero que lo leamos. Sí. No se detiene, hermano. En el siguiente episodio está en la casa de Felipe. Y allí sucede algo más extraño. Más extraño, ¿verdad? Dice el versículo 10. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vean esa escena. Está Felipe, están sus hijas, las doncellas, y está Pablo, está Lucas, está Silas. Hay una reunión y de repente, ustedes saben que los profetas son así medio extravagantes, ¿medio qué? Medio profeta, medio atravesado. Y de repente este tipo se ahí en medio de la sala agarra un cinto y como un becerro en un rodeo se amarra y se echa al suelo. Y comienza el drama. El dueño de este cinto lo van a agarrar y lo van a meter preso en Jerusalén. ¿Qué hace la gente? Dice que todos comenzaron a llorar. A llorar y a decirle a Pablo, no subas a Jerusalén. Ahí está Lucas, dice que estaba llorando también. Si lo leemos bien, está Silas y está, no subas. Ve lo que dice el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros. Y los de aquel lugar, ¿qué le rogaron? No subas a Jerusalén, quédate tranquilo. ¿Y qué hace Pablo? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y eso qué es? Pasión. Pasión, pasión. Por eso cuando Pablo comienza a predicar, la iglesia era pequeña, y cuando muere todo el imperio romano había oído acerca de Jesús. Porque se necesita pasión. Algunas personas están en cualquier liderazgo, en una iglesia o en un liderazgo organizacional, y están soñando con hacer grandes cosas, pero no tienen pasión. Este hombre tenía pasión. Está en una buena iglesia, la iglesia que está en Éfeso, pero oye el llamado de Dios para ir a Jerusalén. Y luego, mira, pero te esperan prisiones y tribulaciones, pero allá voy, pero no vayas. Un profeta, él dice, pero ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Y las personas que son así, son las personas que adelantan el reino.
Necesitamos pasión. Necesitamos pasión. Necesitamos seguir avanzando. Esta zona o estas zonas, este distrito, tiene un cielo ilimitado ante ellos. Pero necesitamos personas visionarias y personas llenas de pasión para que esto siga avanzando. Necesitamos eso. Necesitamos pensar en eso. Usted necesita pensar que si Dios le ha dotado con un don de liderazgo, Dios lo ha dotado para que usted haga algo a favor del reino de Dios. ¿Cómo dice? Por favor, léelo. Y como no lo pudimos persuadir, sí, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Sí. Con este tipo no se puede. Pero a veces nosotros somos al revés. Tenemos un evangelismo y salimos. Y si el sol está fuerte, ¿qué hacemos? O una persona quiere emprender una nueva misión, plantar una nueva iglesia, comenzar un grupo familiar, discipular a una persona, y ante la primera adversidad se detiene. Pero Pablo no. Pablo tenía pasión, y la pasión es el combustible que necesita la visión para no morirse. ¿Cuántas cosas podemos hacer de aquí en adelante? Necesitamos hacer eso. Y podría decirle muchas otras cosas más, pero quiero darle un giro a mi predicación. No de 180 grados, pero sí un pequeño giro. Necesita visión y pasión. Pero quiero hablar un poquitico acerca de lo que son los grandes temores del liderazgo. Muchos temores. Los líderes temen al fracaso. Se sienten inadecuados. Piensan que no pueden. Las circunstancias los abruman. Creo que eso fue lo que sintió Moisés cuando Dios lo llamó. ¿Cómo voy a hacer para libertar al pueblo? Él sintió temor. Los líderes también temen a la división. Que se levante un rebelde y que quiera hundir el barco. Ese es un temor constante en la vida de los líderes. Los líderes también temen decepcionar a las personas. Pero estas tres cosas no son el mayor temor que debe tener un líder. El mayor temor que debe tener un líder es no desarrollar su visión. Porque si un líder no desarrolla la visión que tiene de Dios, él puede ser arrastrado y seducido. Él puede ser obligado a desarrollar lo que se llama una visión sombría. Voy a repetirlo otra vez. El temor mayor que debe tener un líder, y esto deben pensarlo bien, es que si un líder no desarrolla su visión, la visión de Dios para él, la visión celestial, la visión que Dios ha planeado para él, si un líder no se apasiona por ella, ese líder puede ser arrastrado o seducido a desarrollar lo que se llama una misión sombría. Esta misión sombría es algo vano, carnal, bajo, donde el centro es el ego del hombre. O sea, Dios te da una visión celestial, pero si no la desarrollas, entonces la tentación puede ser desarrollar lo que se llama una visión sombría. Y en el fondo, todos tenemos una. Quiero que leamos Hechos 26. Hechos 26. Solamente para poner este ejemplo. Y luego voy a tratar de aclararlo lo más posible. Hechos 26 dice, vamos a leer el versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey, no fui rebelde a qué cosa. A la visión.
a la visión celestial. O sea, hay una visión celestial para ti que tienes el don de liderazgo. Pero si ustedes leen el versículo 12, dice: yo ciertamente, ¿qué dice? Había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es 26.9, sí, disculpen. ¿Qué dice? El apóstol Pablo hablando en primera persona, ¿qué dice? Yo ciertamente había creído mi deber. ¿De qué está hablando? Yo creía que esta era mi visión. Y si ustedes leen el 12, ocupado en esto, ¿ocupado en qué cosa? En la visión de perseguir, que era la visión sombría de Pablo, esa visión carnal, baja, que no tenía nada que ver con el reino, sino con su propio ego. Y lo triste, hermano, es que si usted tiene el don de liderazgo y Dios le da una visión y no la desarrolla, usted está siendo tentado a desarrollar lo que se llama una visión sombría. Algunas personas, para poner algunos ejemplos acerca de esto, ¿verdad? Unas personas, necesitamos entender a Salomón. ¿Cuál es la visión de Salomón? La visión celestial: construir un templo, resaltar la adoración, ensanchar al pueblo de Israel, construir una gran nación. Pero él también tenía una visión sombría. ¿Saben cuál era? El placer. El placer era la misión sombría de Pablo, de Salomón. Por eso llegó a tener 700. ¿Por qué razón? Por el placer. Por el placer. Era su tamaño de vida. Y el asunto es que la visión celestial que tenía no se desarrolló en su totalidad, porque él se dejó arrastrar por una misión sombría. Tenemos el caso de Jonás. La misión celestial era que fuera a predicar a Nínive, pero él tenía una misión sombría, y su misión sombría era huir, escaparse, no hacer la voluntad de Dios. Tenemos el caso de David. Tiene una misión celestial y era llevar a Israel hasta su máximo nivel, conquistar y construir una gran nación, pero él tenía una misión sombría: acostarse con la mujer de su mejor amigo. Deja de ir a la guerra, deja de ir a la guerra, deja de hacer su trabajo, deja de cumplir con el propósito de Dios, y entonces aquella visión sombría lo arrastra hacia algo vano, bajo y banal. Y todo líder va luchando con esto. Todo líder va luchando con esto. Necesitamos entender la misión de Simón el Mago. ¿Cuál era la misión de Simón el Mago? Su misión sombría era simplemente desarrollar un ministerio espectacular. Y hay que tener cuidado con esto, porque algunas personas se dejan arrastrar por el ego y el orgullo precede a la caída. Precede a la caída. Mi hermana Leonor estaba asustadita antes de cantar, pero con toda humildad reconoce eso. Y mientras una persona se mantenga en humildad, Dios le dará gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Pero el orgullo precede a la caída. Y este hombre llamado Simón el Mago no quiere otra cosa sino tener un ministerio espectacular. Esa era su misión sombría. Por eso cuando ve a Pedro y al resto de los apóstoles poniendo las manos y la gente hablar en lengua, quiere comprar el don de Dios, porque él quería ser así. Y creo que la mayoría de líderes batallamos con esto. Una y otra vez batallamos con esto. Queremos sobresalir, queremos que la gente nos vea, queremos tener una imagen. Pero eso no puede ser sino una misión sombría. La visión celestial. Tenemos el caso de Esther. Creo que Esther, no voy a decir que todas las mujeres, pero la mayoría.
mayoría de las mujeres, la misión sombría puede ser con casarse con un hombre rico para que le dé muchos placeres. Esa es su misión sombría. No. A mí me fascina que Alexis esté al lado, que tenga a su esposa al lado, porque si no la está haciendo pasar pena a ella, me estaría haciendo pasar pena a mí. Así que no me diga. No somos buenos amigos, ¿verdad? Esta mujer pudo ser arrastrada a eso, hermano. Pudo ser arrastrada a eso. Pero ella se negó y decidió llevar adelante lo que era la visión celestial para ella. Ese es su trabajo. Y yo quiero terminar con esto. Una vez que prediqué acerca de esto, me metí en problemas con un pastor, porque después me llamó y me dijo: hermano, teológicamente eso está mal. Pero no importa, después yo me voy y ustedes se arreglan. Pero Jesucristo también tenía una misión sombría. Él tenía una misión celestial. Su misión celestial era redimir al mundo en la cruz. Esa era su misión celestial. Pero desde muchos ángulos Jesús estaba siendo seducido para convertirse en un héroe. Recuérdense que Pedro le está diciendo: no, no vayas a la cruz, quédate aquí. Y cuando está en el huerto del Getsemaní, ¿qué está haciendo? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no quiero enfrentar esto, lo que la visión celestial de Dios, no la quiero para mí. Y está luchando con eso. Lo bueno es que definitivamente Jesucristo se rehusó a llevar adelante su misión sombría. Su misión sombría. Y se convirtió en un líder extraordinario. Quiero cerrar con esto. Estoy llegando ya a mi punto final. Dos cosas que debes saber. Primero, ¿cuál es la visión de Dios para su vida? Usted necesita entender esto. ¿Cuál es la visión de Dios para su vida, para su iglesia, para el grupo que lidera, para la zona donde trabaja, para el grupo familiar? Usted necesita saber eso. ¿Cuál es la visión de Dios? Y no tiene que hacer un gran esfuerzo, porque Dios no es así como las personas malvadas. Si Dios te da el don, también te da la visión. Así que si Dios te dio el don, no te va a esconder la visión. Si tienes el don, Dios te mostrará la visión. La otra cosa que necesitas saber es cuál es tu misión sombría. Porque todos tenemos una. Así que piense mucho acerca de esto. ¿Cuál es su misión sombría? ¿Qué es eso que fuera de la gracia de Dios te puede llevar a la deriva? ¿Qué es eso que fuera de la gracia de Dios te puede hacer naufragar? ¿Qué es eso que te está seduciendo, que te está arrastrando, que no es producto de la gracia de Dios, sino del ego, y que tiene que ser, es algo vano, bajo y carnal? Es una lucha de los vivos y necesitamos saberlo. Esa visión celestial traerá gloria a Dios y beneficio a este mundo quebrantado. Y Dios te está llamando para eso, para que salves al perdido, para que alimentes al pobre, para que cobijes al desamparado y para que disipules a los creyentes. Es el llamado de Dios para nosotros. ¿Cómo hacer de esta iglesia una iglesia que impacte al mundo y capitalizar todo lo que Dios tiene para nosotros? Ustedes tienen el don del liderazgo y Dios los ha llamado a hacer la diferencia en este mundo. Vamos a orar al Señor.